Sports. Hola, ¿qué tal mis amigos de Quid Sports? Gracias por estar aquí con nosotros para compartir noticias del Junior, que definitivamente es una caja de sorpresas. Es innegable lo mediático que es el club barranquillero, el club tiburón, que ocupa siempre primeras páginas de medios. Dice uno primeras páginas porque, bueno, en el tema de la internet y en el tema de la prensa tradicional, pero también en los sitios, en las plataformas de internet, indudablemente que el Junior es una caja de sorpresas. Es una maravilla el equipo de Barranquilla. Y bueno, en esta oportunidad para hablar de un tema que para muchos puede resultar siendo rumor o chisme. Los rumores casi siempre son emparentados, ¿no?, con el chisme, con lo que se inventa, con el humo. Pero en este caso, pues ya ha tomado visos de seriedad la posibilidad que se manejó en un momento de parte de un club ecuatoriano como el Barcelona de Guayaquil, que es un equipo poderoso en el continente, que ha sido campeón inclusive de torneos subcontinentales como la Copa Libertadores de América. Este equipo pues se ha interesado en los servicios de César Farías. Y bueno, adivinen qué. ¿Qué ha dicho César Farías? Ya les voy a comentar de qué se trata. Antes, mis amigos, los quiero invitar a que hagan parte de la familia de Quid Sports, a que se suscriban a nuestro canal y estén con nosotros en este emprendimiento acompañándonos permanentemente. Hay una forma de ustedes apoyarnos, ya sea pues a través de la caja de comentarios, en el Super Gracias, ahí en el chat usted lo encuentra, el escudito para el apoyo, o a través de este código QR que vamos a dejar acá fijo para que ustedes pues lo puedan leer con sus dispositivos, con sus celulares, y así pues van directamente si tienen la intención de apoyar este proyecto comunicativo. Así pues que ahí está la invitación hecha para todos ustedes. Gracias a todos aquellos que en este momento, sé que lo están haciendo, en este momento, mi amigo, mi amiga, juniorista, seguidora del fútbol, seguidor del fútbol, se está suscribiendo usted a Quid Sports y eso de verdad que se lo agradecemos. Bueno, ¿cómo es la película de César Farías y el interés del Barcelona de Ecuador? Bueno, pasa, ocurre y acontece que este equipo ecuatoriano tiene una dificultad seria con respecto a su campaña en la Liga Ecuatoriana. Está en crisis el equipo ecuatoriano. Tiene 13 puntos en 9 partidos. Y su técnico, Ariel Holland, un argentino, está prácticamente fuera de la dirección técnica del equipo ecuatoriano. Y resulta pues que han empezado a miraron a Ricardo el Tigre Gareca, pero lo que se gana Gareca es una enormidad. O sea, es un imposible para cualquier club en el fútbol suramericano. O sea, muy, pero muy difícil. En este momento, Gareca, con todo lo difícil que está el tema de su presencia en la selección chilena de fútbol, pues fue tanteado y enseguida cerraron la puerta como si hubieran visto un espanto. Entonces apuntaron para el Junior, a César Farías, que ya conoce la Liga Ecuatoriana, que estuvo por allá con el Aucas, equipo que hizo campeón. Bueno, ustedes recuerdan todo ese tema de la suspensión de 14 meses y el hecho pues de estar en esa dificultad, pues alguno diría, no, es que Farías está inhabilitado, ¿no? Y ya puede dirigir porque esos 14 meses pasaron. Por esta razón, pues, y considerando aspectos esenciales como este, la campaña del Junior en el fútbol colombiano, que ha sido de altibajos, que no es precisamente responsabilidad de Farías, porque él tomó un equipo ya montado, un equipo con dificultades, un equipo semidesmontado después. Y en Ecuador, a sabiendas pues que no lo está pasando bien del todo, que ha tenido compromisos en los cuales no ha lucido bien el equipo, en fin, que ha sido cuestionado con todo y su reciente llegada, pues el Barcelona de Ecuador se ha fijado en César Farías. Le doy el crédito a la primera persona que le escuché hablar de este asunto, el colega José Huillera, en su programa Los Informadores Deportivos, habló del tema y dijo pues que César Farías había escrito un mensaje de texto en WhatsApp con la exclamación Junior, Junior, Junior. Acá estoy y acá me quiero quedar. Esa pues la referencia que tenemos con respecto a esta respuesta de César Farías. Esto pues obviamente indica, yo creo que no hay que ser ni mucho menos el gran análisis para establecer que respeta a César Farías inicialmente su contrato que va hasta diciembre de 2025. Escuchen ustedes eso. No solamente los meses que firmó por el presente año, sino todo el año que viene. Y que en una oportunidad le dijeron a César Farías, profesor, haga lo que pueda con este equipo y el próximo año conversamos sobre el montaje del equipo con el sello de César Farías. Pero Farías
a sabiendas de que Junior es un equipo ganador, dijo, no señores, yo vengo también a conseguir el resultado y por lo tanto con lo que hay vamos a luchar hasta lo imposible para estar metidos en las semifinales y buscar, ¿por qué no?, el título. Y obviamente pues el título es clasificación a Copa Libertadores, que es el único camino que le queda al conjunto de Barranquilla para meterse justamente en esa clasificación. Así, mis amigos, que a todos aquellos que en un momento se preocuparon al ver el titular, la insinuación como tal del equipo ecuatoriano, en este caso no encuentra eco. Yo recuerdo que hace un tiempo habíamos publicado también una aseveración como esta, pero en el sentido de César Farías al Junior. En ese momento estaba Arturo Reyes en el equipo. En ese momento Junior tenía dificultades para clasificar. Y a su arribo a Barranquilla, César Farías reconoció públicamente que sí, que efectivamente algún dirigente, algún ejecutivo del Junior lo había llamado, o sea, a su agente, a su apoderado, pero que no conversó directamente con él. Pero obviamente en ese instante el equipo aún tenía técnico, el equipo aún estaba por resolver su situación en el campeonato colombiano y a la postre fue, como todos sabemos, campeón en la Liga de 2023, segundo semestre. Así pues que esta es una historia que se da, pero a la inversa. En esta oportunidad, Farías en el puesto, en el César en el trono del técnico de Junior, si lo podemos decir de esa manera. En el trono del equipo, dirigiendo los destinos del Junior y ante la expectativa de que tenga un crecimiento con respecto a lo que venía mostrando en los anteriores partidos, especialmente por la muestra que se dio ante el Medellín, especialmente ante el Medellín, y también la victoria in extremis, sí, a última hora, en la agonía, sufriendo, o un parto, como se le califica en nuestro ambiente, pero victoria al fin y al cabo. Y bueno, también pendiente de lo que pase con el cuadro Atlético Nacional, no me quiero hacer repetitivo con este tema. Pero lo que está claro es que Junior tiene en este momento a un técnico que se le reconoce su condición de estratega de importancia a la hora de que un equipo tan importante como el Barcelona de Ecuador se interese en sus servicios. Bueno, yo le pregunto algo. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? ¿Usted está satisfecho con el trabajo de Farías hasta el momento? ¿Cree que no es una puja, sino simplemente la decisión del entrenador para continuar en el equipo? ¿Recibe el apoyo de la afición el trabajo de César Farías? ¿Cómo lo califica usted hasta este momento? Desde el punto de vista de lo visual. Porque, bueno, el tema conceptual, sabemos que Farías ha llegado a recomponer un poco aspectos como las cargas físicas, la resistencia del equipo a las exigencias de los partidos de liga, también una variedad que ha tenido que combinar en el trabajo defensivo a la hora de reordenar la defensa, de buscar jugadores del medio campo y especialmente en la generación y finalización de las jugadas ofensivas. ¿Cómo lo califican ustedes? ¿Qué piensan ustedes? César Farías es un técnico que en este momento está sosteniendo su presencia en el equipo. Lo ven como técnico para el próximo año. Los leo en la caja de comentarios, mis amigos. Y también, pues, en torno a comentarios importantes, les quiero hablar de esta marca que revoluciona el deporte en el Caribe colombiano y en todo el país. Esa es la marca Sportic, que tiene la tecnología que gira en sus balones. Ustedes pueden apreciar las pelotas al fondo, el balón del centenario, la pelota de competencias de la marca Sportic, que surte a ligas deportivas, ligas de fútbol, igualmente pues a clubes, a escuelas de fútbol, a equipos de universidades, en fin, la marca Sportic que se exporta. Bien, mis amigos, el agradecimiento para todos ustedes por estar aquí pendientes en la sintonía. No se descuiden porque en cualquier momento vamos a publicar información reciente en torno al Junior de Barranquilla. Acá está, acá lo pueden ver acá para si acaso se les confunde, aquí lo ubico. Aquí está, el código QR. En caso de que usted quiera apoyar este proyecto comunicativo, o lo puede hacer también ahí en el chat, en la caja de comentarios, apoyar a Quid Sports, que en estos dos años pues ha trabajado intensamente y, bueno, sin importar tanto el sacrificio. A veces uno quiere bajar las cargas de estrés, pero Junior definitivamente no se deja, porque este es el equipo, como decimos, si no es el equipo más mediático, por lo menos está ahí en el podio de los equipos que más noticias produce en el fútbol colombiano. Atentos así, pues, que muy pendientes, porque estaremos dentro de poco con ustedes con más información del club rojiblanco, con una hinchada que es realmente enorme. Les mando un abrazo a todos. Nos reencontramos muy pronto. Chao.
Cuide Sports.